Los límites de funciones es una herramienta matemática que te va a abrir el camino para otros muchos temas que vamos a ver en este curso y en estos vídeos. También abre el camino, por ejemplo, a la física, en concreto a la cinemática, que sin ella no se hubiera podido desarrollar en su totalidad. Comentaros que es importante que sepáis bastante bien cuáles son las funciones elementales o funciones reales de variable real. Si no os acordáis, yo voy a dejar aquí un link donde explico en otros vídeos qué tipo de funciones son estas. En la descripción de este vídeo voy a dejaros un link a mi página web donde vais a encontrar muchísimos ejercicios que vais a poder ver que están solucionados y otros que están propuestos con solución. Comenzamos con la idea intuitiva de lo que es la tendencia de una función real de variable real. Lineal. Cuadrática. Exponencial, logarítmica, de proporción a la inversa, a trozos y trigonométrica. La idea intuitiva que hay de la tendencia que una función ofrece al acercarnos a un valor de x, tanto por la derecha como por la izquierda del número, es ver qué resultados nos dan en las imágenes de esa función. Es decir, yo sustituyo un valor de x y ver qué resultado me da. Aquí podemos observar una función cuadrática igual a x cuadrado y vamos a observar a lo largo de toda esta diapositiva qué ocurre alrededor del 0,5 y cómo se va a comportar la función en la imagen, que en este caso es alrededor de 0,25. Aquí hay una tabla de valores. Si nos vamos acercando a 0,5 por la derecha, tenemos el 0,6, 0,55, etcétera, etcétera, hasta 0,500001. Entonces vemos sus imágenes y vemos que pasamos de 0,36 a 0,25001, es decir, nos vamos acercando a 0,25. Y si lo hacemos por la izquierda, observamos de 0,4, 0,45, 0,49, 0,4999, cada vez más cercano al 0,5 por la izquierda. Y los valores de la imagen van 0,16, etcétera, etcétera, hasta 0,24 y 4 nubes más. Es decir, también nos vamos acercando a 0,25 por la izquierda. Momento lo que hemos visto es una idea intuitiva de lo que es la tendencia de una función real de variable real. A continuación lo que pasaremos a ver es la definición de límite, pero eso será en otro vídeo. Si te ha gustado, pulsa like, compártelo con tus redes sociales, suscríbete. Recuerda que en la descripción de este vídeo tendrás el enlace a mi página web donde te vas a encontrar multitud de ejercicios resueltos y otros propuestos con soluciones. Y recuerda, sin ciencia ni tecnología dependeremos de los demás. De ti depende.